10:29 minutos, continuamos en claro, clarito por aquí por los 1190 Voz de la Costa, martes 6 de febrero del año 2018. Don Carlos, bueno, vamos a presentar el panorama de noticias nacionales que nos presenta don Carlos Armando Gómez de la agencia RPTV, Rafael Poveda Televisión, directamente desde la capital de la República. 10:30 minutos, Carlos. Sí, bueno, aquí tenemos la panorama nacional que hoy nos presenta nuestro amigo y colega Carlos Armando Gómez. Panorama Nacional, noticias RPTV. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este panorama nacional de noticias a esta hora del día. El presidente de la República se refirió al inicio del año escolar 2018, Paulo Osorio. De la Casa de Nariño, Carlos, pues el primer mandatario expresó su agrado por el inicio de clases de 7 millones y medio de estudiantes en el país y resaltó el esfuerzo que su gobierno adelanta a través del Ministerio de Educación para garantizar una escolaridad eficiente y de calidad a cada uno de los departamentos del país. Que es la mejor inversión que cualquier país puede hacer para garantizar un futuro con más oportunidades para todos. Es la herramienta más poderosa para impulsar la equidad, el desarrollo y, en nuestro caso, la construcción de la paz. Le estamos apuntando a la excelencia y no vamos a bajar la guardia. Vamos a seguir trabajando hasta el último día de este gobierno. La ministra de Educación, Janet Yija, también resaltó la importancia de que aproximadamente 250 mil niños de La Guajira iniciaran clases por primera vez al tiempo que el resto del país. Desde el año pasado, cuando asumimos la administración temporal de La Guajira, nos pusimos en la tarea de organizar el servicio educativo. Y para eso lo primero que hicimos fue nombrar etnoeducadores, nombrar docentes en La Guajira. Uno de los grandes problemas que teníamos era que precisamente por no tener docentes de planta, no lográbamos arrancar todos al mismo tiempo. Nombramos más de 3.000 docentes en La Guajira. El primer mandatario expresó su deseo de que Colombia sea la nación más educada de América Latina para el 2025. Y hasta aquí el panorama de noticias RPTV. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Que tengan todos un extraordinario día. Hasta pronto. Muy bien, ese era el informe nacional que nos presentaban directamente desde la agencia RPTV, Rafael Poveda Televisión, desde la capital de la República.